Pero, what the fuck? ¿Qué cojones estás haciendo tirada en el suelo, zorra? ¿Qué estás haciendo? ¿Baile de la cucaracha? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo esta mujer? Está intentando hacer abdominales, pero eso no parece abdominales, eso parece el baile de la cucaracha, cojones. ¡El baile de la cucaracha! ¡Míralo! ¿Qué dice? ¿Qué hace? Esto tiene que quedar guardado en la memoria de las redes sociales. O sea, esto, voy a hacer una foto aquí, voy a colgarla en Twitter, en Facebook, y esto tiene que estar ahí, ahora, perfecto. El baile de la cucaracha, tío. Joder, no encuentro el teclado numérico de mi móvil, cojones. Yo necesito llamar y no encuentro el teclado numérico. Voy a llamar al 911 a ver si me solucionan esta emergencia. Sí, señora, a ver, no encuentro el teclado numérico de mi móvil. ¿Me pueden enviar bomberos? A ver si ellos pueden localizarme el teclado numérico de mi móvil. Vale, venga, vamos a ver si vienen y me ayudan con esta emergencia. Voy a llamar otra vez porque no vienen, coño. Míralo, sí que han venido, están ahí. Vamos a ver si ellos me pueden ayudar con el teclado numérico, por favor. Estoy aquí. ¿Me podéis ayudar con el teclado numérico, cabrones? Para eso nos han llamado, ¡vete a la mierda! ¡Eh! ¡No os vayáis! Y ayudadme a encontrar el teclado numérico, cojones. Joder, si no llegas por Google y por YouTube, los tutoriales esos tan chulos que ponen en YouTube, la verdad es que no sé qué hubiera sido de mí. Así que os voy a poner el primer código, el primer truco. Fijaos, este es el primer truco. Tendréis todos los trucos en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí está, truco activado, ataques cuerpo a cuerpo. ¡Vamos allá! Importante darle al tío, si no mal vamos, coño. Truco del amor, flechazo del amor, ahí está. El tío se ha quedado ya hipnotizado por mi truco del amor. Y míralo, que me quiere coger, me quiere poner mirando a Japón. Y no lo voy a permitir, ¿vale? Ok, es broma, es coña, no es verdad, esto es un fake. Siguiente truco sería coches deslizantes. Bueno, ya os digo, repito, tenéis todos los trucos en la descripción del vídeo. Son los trucos que podéis encontrar en la red, ¿vale? En internet, ¿vale? Pero que lo podéis hacer directamente desde el móvil, ¿ok? Bueno, pues aquí pues decidí sacarme una bici porque me apetece hacer un poquito de deporte y dije, bueno, pues vamos allá. Pero hay cosas que no debes hacer con una bici. Por ejemplo, chocarle el culo a un tío, porque ese tío llamará a sus primos y sus primos te intentarán matar y encima te robarán la bici. Entonces, pues lo mejor que puedes hacer en esos casos es escapar. Tampoco lo que puedes hacer es mirar hacia otro lado y estamparte, porque si no, te aparecerá un tío con la camisa blanca y te meterá de hostias y después te robará la bici. Entonces, pues tendrás que subirte a su coche y esperar a que se vaya y a que se le pase el cabreo. Pero después llamará a su primo de la camisa roja y intentará, pues, pegarte también. O sea, ya serás dos contra uno y eso no mola. Entonces, vendrá otro y te ayudará. Atropellará al de blanco y luego te atropellará el de amarillo a ti, porque así es el destino, ¿vale? Luego vendrán los primos de la camisa blanca y te vendrán a pegar, ¿vale? Entonces tendrás que irte de nuevo. Bueno, ahora con este código voy a sacar una avioneta de acrobacias porque me sale de los cojones, ¿vale? Entonces, pues hay tres normas fundamentales que tienes que cumplir a rajatabla. Y es, la primera de ellas, tienes que ser responsable. No puedes despegar con la avioneta de acrobacias en medio de la ciudad porque te comes el palo eléctrico y te vas al edificio y te estrellas, coño. Lo que tampoco puedes hacer es despegar con la avioneta por debajo de un túnel o de un edificio e intentar vacilar a la gente. Tampoco puedes hacer eso porque te estrellas, coño. Y tampoco puedes despegar con la avioneta de acrobacias mirando el sol de frente porque te quedas ciego y te estrellas con el puente, coño. Con este truco, amigos, vais a ser el puto amo del GTA. Truco activado, balas ardientes. ¿Me deja chuparte una tirilla? ¿Que no me dejas, en serio? Pues vas a arder, pero bien como mi cosita. Ahí está, ardiendo, sí señor. Entonces, pues vas a ser el puto amo. Entonces, cuando consigas el título de criminal 5 estrellas, pues entonces ya podrás ser el jefe, el amo y señor, y podrás gobernar en todo el GTA, ¿vale? Pero tienes que utilizar este truco a tope, o sea, que te persiga la poli, tienes que hacerlo todo al pie de la letra para conseguir el título de criminal 5 estrellas. Y ahí está, me persigue el ejército, todo el mundo 4 estrellas, sí señor, fogatas,
Ahí estamos, parece esto las verbenas de San Antoni. Y ahí está, Upload, clip de juego grabado. Y he conseguido el título Criminal 5 Estrellas, coño, ya soy el puto amo. ¿Quieres conseguir el poder de Son Goku y Vegeta y todos esos? ¿Quieres volar por los aires? Pues ahí está, cojones, volando por toda la ciudad. Nadie me para, mi objetivo es el globo. Quiero estamparme con el globo, pero que no lo consigo, me cago en la leche. Puta vida. Vamos a ver si ahora lo puedo conseguir. Joder, siempre me quedo abajo. ¡No! A ver si lo puedo conseguir ahora. Venga, que tú puedes. ¡Oh, qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado! ¡No! Llevo intentándolo 40.000 años, amigos. Esto no puede ser. ¡Fuck! ¡Destrucción! La puta mierda. Vamos a ver, es que no consigo darle, tío, al globo. ¿Conseguiré algún día darle al globo? ¿Vosotros le habéis dado al globo alguna vez? Pues yo quiero darle al avión, quiero colgarme del avión también, pero es muy difícil. Es muy difícil, esto es muy complicado para mí. No controlo el nivel Super Saiyajin de Son Goku. Vais a ser testigos del parto de un coche bueno, tío. Ahí está. Acaba de tener un hijo. Sí, señor, lo habéis visto. Ahí está, otro coche. Bueno, tengo una colección, ¿no? Ahí está. Ahora otro coche más grande. Una limusina, luego un helicóptero. Tengo de todo, coño. Oye, regálame un coche. ¿Qué coño dices? Esto es todo mío, coño. Me he quedado sin aire.